Haciendo un cálculo así ligero, sería como para 80 familias, más o menos. 80 familias Sí, con un solo sí, contenedor. sí, más o menos. Imposible que alcance. No, imposible. Y aparte también hemos pedido a la municipalidad varias veces, digamos, qué se puede hacer. Lo único que nos han dicho es venir un poco más frecuente, pero... Pero te ponen un solo contenedor Sí, para 80 sí, familias. sí. ¿Y vienen cada cuánto a buscarlo? Cada 2 o 3 días se viene a buscar la basura, pero bueno, ya hay muchos reclamos y demás. Y no. Y bueno, supuestamente por orden de la justicia y demás no pueden ingresar los asentamientos, así que bueno, ahí estamos en esa situación. Pero eso ni siquiera es un contenedor, que son 20. Sí, sería como medio contenedor de los que la gente a veces alquila, medio contenedor de esos, digamos. Para 80 familias cada 2 días. Sí. En el otro barrio que es Los Sauces, que está más, un poco más alejado, que viven 65 familias, le pusieron unos tanques cortados como para que guarden la basura ahí, pero también pasa lo mismo que acá, los perros, al estar tan lleno de basura, rompen los perros la basura. Aquí a propósito. Claro, y eso genera un problema de salud, porque los vecinos también por ahí acopian basura y la queman. Los perros también al entrar en contacto con la basura, bueno, eso genera un problema de salud. Bueno, ¿y esta toma cuándo arranca, Sabina? El 20 de enero del 2013, arrancamos en plena feria judicial y bueno, producto de gestiones que se habían hecho y bueno, pedido que le habíamos hecho formales al municipio de conseguir vivienda y demás. Y bueno, nunca se escuchó ese reclamo. Así que bueno, empezamos este asentamiento por ahí con una situación bastante difícil porque, bueno, de comienzo tuvimos una orden de restricción de ingreso de material y demás de parte de la policía. Bueno, tuvimos casi un mes, digamos, con un bloqueo ahí de la policía para que no ingresemos material y demás. Pero bueno, de a poco ya nos fuimos constituyendo en el lugar y bueno, y ahora ya estamos para llegar a los 2 años del asentamiento. ¿Cuántas familias? 32 familias. Y bueno, la idea es ahora empezar a salir un poco de la situación en la que estamos, de precariedad. Así que bueno, la idea es empezar a pelear también por materiales de construcción y demás para la gente y bueno, y empezar a salir un poco de la situación en la que estamos, que la mayoría son casillas, casas de madera y demás. Así que bueno, lo importante sería para la gente que no puede por sus propios medios empezar a gestionar esos materiales. Después, bueno, también hay otras situaciones que tenemos, que es el tema legal del barrio, que bueno, estamos con una causa en el penal, el juzgado penal, que bueno, tenemos una vecina que está imputada en esa causa y bueno, estamos pidiendo el sobreseimiento de esa causa porque creemos que que las pruebas que tienen no son suficientes y bueno, y de hecho la vecina no participó el día que comenzó el asentamiento. Así que bueno, estamos trabajando también con la parte judicial, asesorándonos con abogados y demás. Así que bueno, estamos en esa situación. ¿Cuántas familias me decías? 32 familias. ¿32 familias desde el principio? No, en principio fue pensado como para cerca de 30 lotes. La realidad es que bueno, también hay necesidad y bueno, y se fue ampliando un poco el asentamiento. ¿Por qué pensás que pasa tanto en Cipolletti? ¿El problema de vivienda? Básicamente porque no hay política de obras públicas como para tener una fecha. En 1992 fue el último plan de vivienda más o menos serio, público, que fueron las 1.200 viviendas y después de eso, de acá para este tiempo, han habido planes de obra pública de vivienda, pero más ligado a los sindicatos y a trabajadores que por ahí están en otra situación. Y eso ha hecho de que la gente, al ir creciendo las familias, no tienen
la posibilidad de acceder ni a la tierra y mucho menos a la vivienda. Y los asentamientos, los más de 29 asentamientos que hay en Cipolletti, son producto de eso, digamos, de la falta de atención de parte del Estado en este derecho tan básico que es la vivienda. Ese es el producto que tenemos, los asentamientos y de repente las condiciones en las que se tiene que vivir, que no son para nada las mejores, donde están vulnerados no solamente el derecho a la vivienda, el derecho de los niños que viven en los asentamientos, el derecho a tener agua, a tener servicios básicos como cualquier otro barrio. Y bueno, en ese trabajo estamos, en ese proceso estamos de luchar todas esas reivindicaciones, bueno, que las tenemos que conquistar, digamos, básicamente. Estamos justo en una zona que tiene un importante valor inmobiliario. Somos de la zona sur de Cipolletti y en la zona sur justamente no están los barrios más humildes. En la zona sur están los barrios que tienen posibilidades económicas de barrios casi privados, diríamos, semi-privados. Entonces, bueno, por esa razón se complica más en la zona sur, son asentamientos chicos. Acá componemos 4 asentamientos que estamos pegados prácticamente, que son Barrio Calibuén, Bicentenario, La Ribera y Los Sauces. La relación entre vecinos, entre los asentamientos, buena. Por ahí con los barrios más pudientes, de clase media, la relación por ahí no es tan buena, digamos. $10 was